Hola, hola, ¿cómo están? Gusto enorme saludarlos. Comenzamos una nueva edición de Rosario Deportes al Toque. Estamos en vivo en la pantalla de Somos Rosario, como cada lunes, en este producto de Red Comunicaciones, con la anuencia de Areda, la Asociación Rosarina de Entidades Deportivas Amateur. Te vamos a contar todo lo que ha dejado, como siempre, desde los fines de semana de competencias en las distintas actividades amateur de la ciudad de Rosario, con la recorrida de los clubes, invitados, notas de color, bueno, mucho hasta las 9:30 de la noche. Estamos en vivo, como cada lunes, con mis compañeros. Flor, ¿cómo estás? Buenas noches, Fer. Buenas noches, Ariel. Comenzando un nuevo programa de Rosario Deportes. Como bien decías, con muchísima información, así que no vamos a perder tiempo. Señor Ariel Gómez, un gusto tenerte. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo les va a todos? Muy bien. Vamos a tener hoy una nota muy especial en la previa de lo que van a ser las semifinales del torneo regional del litoral. Pero la nota va a ser a Mario Toño, jugador de Provincial que se va al rugby español. Lo vamos a tener esta noche aquí con nosotros. Ya están los chicos de Atalaya también, que van a jugar el federal. Vuelve Rosario a la Liga Nacional de Básquet. Así que todo esto lo prometemos hasta las 9:30 de la noche. Presentamos de esta manera una nueva edición de Rosario Deportes al Toque. Y ya empezamos a disfrutarlo. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Rápidamente nos metemos en cumplir todo lo que tenemos en esta horita, un poco menos de una hora, a puro deporte amateur en la pantalla de Somos Rosario. Flor, ¿cómo tenemos que hacer o cómo puede hacer la gente para encontrar todo lo que hacemos en Rosario Deportes al Toque? Si no lo ve en vivo ahora o a la madrugada, 1:30 de la mañana, estamos en la Repe, 1:30 de la mañana del día martes, en la madrugada del martes, así que los noctámbulos también pueden ver Rosario Deportes al Toque, pero en cualquier momento del día, ¿cómo pueden hacer? Es muy fácil, Fer, lo tienen que hacer a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Rosario Deportes, allí todos los programas, todas las secciones, por si te perdiste algo. En Twitter nos encontrás como @rosariodeportes con toda la información de nuestra ciudad. Y nuestro canal de YouTube es Rosario Deportes, allí puedes encontrar todos los programas y algo que te perdiste. También tenemos Instagram, Rosario Deportes OK, esta red social que le gusta a Fer. Bueno, hoy la vamos a usar, así Rosario Deportes OK tiene un poco más de movimiento. Nos metemos en compartir todo lo que tenemos en esta noche de lunes. Copa Santa Fe de Hockey, se presentó el torneo organizado por las distintas asociaciones y por el gobierno de la provincia de Santa Fe en Salón Metropolitano. Allí estuvimos. Luego de las ediciones anteriores de la Copa Santa Fe de fútbol, ya estamos por la segunda edición, se va a jugar la final, la de básquetbol, que estamos armando la segunda edición, trabajar en una Copa Santa Fe en el hockey femenino puntualmente. Así que bueno, con las 4 asociaciones constituidas más las 6 ligas independientes. Fortalecer el hockey de nuestra provincia, que tiene un gran desarrollo en la rama femenina, y fortalecer las 4 asociaciones existentes más las 6 ligas independientes y que todas puedan participar de un solo encuentro que organice el gobierno de la provincia de Santa Fe. Y bueno, y en este caso, por participar y por ir ganando las etapas, una inversión, una apuesta económica desde el gobierno de 2.600.000 pesos para todo el evento. Entendemos que es la primera vez, por lo menos, que se hace un evento que se le da cabida a todos los estamentos del hockey a nivel provincial. Y bueno, venimos acá para expresar nuestro apoyo y deseo de que todo se desarrolle normalmente. Creo que lo más importante es darle piel a, en este caso, las ligas, que por ahí no están en el hockey formal de las 4 asociaciones o federaciones, y después desembarcar tanto en Venado como en Rafaela para ir a llevar a todos los equipos, tanto de la Asociación Santafesina, de la FO, del Centro y de la Asociación de Hockey del Litoral. Creo que es muy útil y que va de la mano de la promoción del deporte. A diferencia de del básquet o del fútbol, que está más organizado, que hay torneos regionales, ya había una liga santafesina, si ya había competencias más o menos organizadas, en el caso del hockey femenino no, es la primera competencia de ámbito provincial, hay muchas instituciones deportivas que por allí no tienen la oportunidad de competir con equipos de igual jerarquía de otros lugares, así que es una gran oportunidad para las chicas y bueno, una forma más de divulgar y de promover el deporte y de lograr que cada vez más
jóvenes se incorporen a las filas de los clubes, de las distintas instituciones deportivas de la provincia. Y la verdad que es un torneo diferente, nos enfrentamos a otros equipos y por ahí eso puede estar bueno. Para ganar mucha experiencia, sobre todo, o sea, el equipo, el club, como es algo nuevo, como que estamos con muchas ganas, así que ojalá sea todo positivo y sirva para bien. Y pensamos que es uno de los deportes más practicados, que más convoca de por sí, tanto la municipalidad como la provincia tienen sus programas sociales. Jugamos al hockey, que hoy tiene 3.000 chicos practicando en los distintos CEF, el municipio lo mismo, en los barrios, y esos programas hacen de semillero, de ampliar la base de la pirámide. Esos chicos después van a los clubes, y tener este lindo objetivo también y entusiasmo, todos nos movemos por objetivos y por entusiasmos para llegar a algo, a alcanzar un anhelo, una ilusión, una meta, y me parece que esta copa tiene ese condimento, ¿no? Cada liga, cada asociación, cada club que participa, poder salir campeón de su liga para poder acceder a esta copa provincial que nos hace recorrer la provincia, que nos hace enfrentarnos con equipos o superiores o inferiores, pero el hecho es que todos crezcamos. Y rápidamente nos metemos en el básquet y ya están con nosotros los representantes del Atalaya Club, el entrenador Mariano Junco, Santiago Orellano, uno de los jugadores, anda con algunas nanas, no está jugando la Superliga, pero seguramente tendrá la cabeza puesta en el Federal, en la Liga Nacional. Chicos, bienvenidos, ¿cómo están? Bueno, buenas noches. Gracias. Bueno, el lunes pasado estábamos con Martín Domínguez, veíamos las imágenes del Mundial de Vóley y decíamos, en algún momento vamos a llenar estadios con el básquet. Y bueno, y al otro día se conoció la invitación y el sí de Atalaya para volver a la Liga Nacional, para que Rosario pueda tener la plaza, y bueno, desde acá lo celebramos. Imagino que está conmocionado el club. Sí, estamos contentos, pero con mucho trabajo, porque obviamente la responsabilidad de representar a Rosario en una instancia nacional es importante, así que nada, tenemos mucho por hacer en la confección del equipo y además de la estructura, porque difiere bastante de lo que es el torneo nuestro. Hay que organizarse bien, hay que sumar gente que pueda colaborar y estar cerca del equipo para estar a la altura no solo en lo deportivo, sino en lo organizativo. Santiago, ¿cuándo comienza? ¿Cómo se están preparando? De acá a 45 días comienza el torneo, el 13 de octubre, si mal no recuerdo. Y bueno, los chicos están, yo estoy lesionado, pero los chicos ya hicieron pretemporada, ya arrancaron con la Superliga. Y bueno, de a poco se van a ir poniendo bien a punto, van a incorporar algunos refuerzos y armar bien el equipo para el Federal. Mariano, ¿qué representa para Atalaya como club de barrio, ¿no? Porque al fin y al cabo en el básquetbol casi todos los clubes son clubes de barrio. ¿Qué significa para un barrio, ¿no? Como la República de la Sexta, tener un equipo en ese nivel? Mira, la verdad que yo no soy nacido en el club, hace 3 años que estoy. Pero bueno, Atalaya es un club que te hace sentir parte de la familia. Y es un club que ya estaba con una revolución después de haber ganado el torneo local. Después de 20 años, que bueno, fue algo lindo que pudimos conseguir. Y ahora con esta noticia, nada, está muy contenta la gente y hay mucho entusiasmo. Y bueno, por eso hablábamos un poco de poder organizar la parte estructural del equipo. Y para eso necesitamos a la gente que puedan estar cerca del proyecto, porque no es solo estar cerca del equipo, sino estar cerca de la idea de organizar la parte estructural del torneo para que pueda acompañar eso al equipo. Mariano, si bien no naciste en el club, bueno, pero tenés y sos un pibe joven, tenés mucha trayectoria, has dirigido femenino en equipos que han jugado liga en Buenos Aires, hace muchos años que estás recorriendo distintos clubes aquí de la ciudad de Rosario, o sea que tenés idea de cómo armar un equipo, de cómo preparar un plantel para jugar la liga. Todo eso en condiciones normales. Esta no es una condición normal, porque la invitación llega a 40 días, 45 días de comenzar el torneo, cuando muchos equipos ya están armados, cuando no sobran los jugadores, por lo que es una cuestión particular, imagino que te debe llevar más tiempo que el normal. Difícil. En mi casa me están por echar, pero bueno, me bancan todavía. Sí, difícil. Teníamos armado un equipo para cumplir un objetivo determinado dentro de la Liga Provincial. El año pasado llegamos a estar en la instancia de playoff, en el Provincial de Clubes, que también el club hacía mucho tiempo que no lo jugaba. Nos pusimos como meta para este año dar un paso más en cuanto a los playoffs. Llegó la invitación a partir de la clasificación que obtuvimos el año pasado. El club consideró que era un momento de ponerse fuerte, de apostar,
y de ir por la plaza que Rosario necesita. Bueno, la valentía de los dirigentes, de Sol en primer lugar, que es la presidenta, algunos colaboradores que tenemos ahí en el club. Lo hicimos y bueno, ahora estamos con el armado. El equipo, las fichas son de 7 jugadores mayores, 1-22 y 4-19. Difiere bastante de las fichas que teníamos pensadas para la Liga Provincial. Pero bueno, vamos a apostar a poder conseguirlas. De hecho, hoy en la tarde ya casi tenemos confirmado una ficha de U19. Estamos muy cerquita de un chico que no es de la ciudad. Así que bueno, ese sería nuestro primer refuerzo. Pero estamos trabajando en eso porque también tenemos un equipo que está trabajando, que hizo una pretemporada para la Superliga, que anoche jugó su primer juego. Y que nada, que la Superliga y el torneo local le vamos a prestar atención. Santiago, ¿cómo se siente este apoyo del que hablan ustedes? Que bueno, es muy importante, pero ¿cómo se siente el jugador? ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo están ustedes? Y el equipo está con mucha incertidumbre porque es un gran desafío, pero el apoyo de la gente siempre se siente. El torneo pasado fue una alegría tremenda. Fue un proceso hermoso que vivió todo el club, todo el barrio. Y bueno, la gente siempre está ahí, se siente cuando va a entrenar, en los partidos, cuando a la mañana va a tirar al aro, están todo el tiempo. Así están que, ahí siempre. Sí, contento. Hace una década el club estuvo a punto de... No había federal en esa época. La vieja Liga B. Era la vieja Liga B y estuvo a punto de ascender. Estuvo a un partido de jugar aquí. Recuerdo una definición con el Colón de Santa Fe, Sportman y no recuerdo el otro, no sé si era Atlético Sastre o alguno de los... Brown de San Vicente, un cuadrangular en 2006. Le dio derecho ese subcampeonato, no se ascendió, pero el subcampeonato le dio derecho a participar de unos repechajes. Estuvo muy cerca y fue una revolución el club. Y después de eso, bueno, medio como que se apagó un poco la euforia y ha vuelto en el último tiempo y de hecho han conseguido el título. Ahí estamos viendo imágenes de las finales donde llenaron parte de Sportivo América. Imagino cómo debe estar conmocionado el club por estos días. Sí, con un poco de la incertidumbre que dice Santi que tiene el equipo también. Esperando a que esto comience a girar. Esta primera temporada va a ser de organizarnos, no solamente de competir. La idea del club, en principio, es estar en 3 temporadas presente, no hacer una experiencia y bajarnos. Así que ese compromiso que tiene el club hace que nosotros en este primer año, el compromiso principal, valga la redundancia, sea con la estructura, con el orden, con la organización, con que la parte visible del estadio mejore, que tengamos mejores tableros, que el vestuario mejore, que el equipo tenga todo lo que necesita, desde un kinesiólogo que sea cercano al equipo, la utilería, que mejoremos en todo lo que es extradeportivo, además de que lo deportivo tiene que estar bien representado. Pero en esta primera temporada, para hacer bases sólidas, lo más importante es organizarnos por fuera, más allá de lo que haga el equipo. Y bueno, después en las próximas temporadas estaremos para pelear un poquito más arriba en lo deportivo. Eso habría que remarcarlo, porque necesitamos un poco de esa ayuda para que... Nada, para que podamos estar bien y quedarnos en la competencia. Y sin hablar de números concretos, ¿la inversión sería muy grande para el club? ¿O hay que hablar de números concretos? Habría que hablar, pero la verdad que no queremos meternos en eso, sí, porque claro, es un tema de los dirigentes. Por eso todo, depende para qué. Depende para qué. Si los números son grandes para quedarte en una plaza de un torneo nacional que Rosario necesita, no sé cuánto es grande. Me parece que la necesitamos y el esfuerzo vale. Entonces ya con pagar una entrada para ir a vernos, el básquet de Rosario estaría colaborando. Así que... Y cosa que es un círculo. Sí. Cosa que es difícil. Es difícil. Hay que dejar las miserias de lado muchas veces y apoyar estos proyectos, porque hay veces que por ahí no se puede poner la entrada gratis, como ocurrió en el vóley, porque quizás el apoyo estatal no está, o habría que buscarlo, quizás esté, ojalá que esté, porque hoy el básquet hay una apuesta hacia distintos clubes, ustedes son uno de ellos, y sí, quizás esté el apoyo estatal, ojalá esté. Y también para mi gusto, es un error si el primer año buscamos salir campeón. Seguro. Es un error garrafal porque es efímero. Seguro. Y se han demostrado ahí. En un montón de lados del país se ha demostrado de que es así. Seguro. Nosotros venimos con un proyecto dentro del club ya en el segundo año. Este es el tercero en el cual yo trabajo en el club, pero es el segundo en el que estamos en el proyecto, que hablaba mucho del trabajo de inferiores, de aumentar las bases y que esto era un final dentro de un tiempo. Esto llegó antes
y hay que cuidarlo como oro para que no se vaya. ¿Qué te pasa? Chicos, gracias. Estaremos obviamente en octubre, durante toda la temporada, apoyándolos. Y bueno, para lo que necesiten, tienen las puertas abiertas de Rosario Deportes, como siempre. Bueno, los esperamos en la cancha. Muchas gracias. Muchas gracias. Mariano Santiago, técnico, jugador de Atalaya que va a jugar la liga. Yo tengo un consejo para darles, Ahí avísenle a Sol. Si tienen ganas de fortalecer, tienen que ir a hacer CrossFit. Bueno. Y los invito a Atan CrossFit. Tienen que ir a Atan CrossFit, allí a las dos locales que tiene el local, el gimnasio, una de las modalidades que tanto ha crecido en los últimos años. Atan CrossFit, con el amigo Gervati, tenido todas las semanas practicando, Ariel Gómez, seguramente muchos de ustedes también pueden ir allí a Atan CrossFit, las alternativas que tiene este gimnasio para acompañarnos. Italia 965 y Francia y Tucumán son las dos direcciones que tiene Atan CrossFit. Antes de ir a la pausa, nos metemos en lo que ocurrió en el Club Nueva Era. Demostración multideporte de los pececitos. Este grupo de deporte adaptado que trabaja semana a semana realizó una demostración allí con distintas disciplinas y aquí lo compartimos. Este encuentro está destinado a la persona con discapacidad. Es una exhibición de deporte adaptado. Tenemos 7 disciplinas que se trabajan dentro de la institución, de los cuales la primera hora nuestros deportistas demostraron a la comunidad cómo se hace el deporte, un entrenamiento básico. Y esta segunda hora la gente está probando y cambiándose de actividad para poder probar y vivenciar el deporte. Y la tercera hora está destinada a lo que es competencia. Arrancamos la primera hora con unos 35 chicos probando las disciplinas. Se fue sumando un poco más de gente, ahora están un poco desparramados, probando un poco. Y se espera algunos más todavía. Natación, ciclismo, atletismo, tiro con arco, artes marciales, escalada y canotaje. ¿Y los chicos toman alguna con más gusto que otra? Imagino que no siempre tienen la chance, por ejemplo, de tiro con arco o hacer escalada. Bien, es difícil, hay muchas trabas, no es fácil, no es algo que estamos acostumbrados. Antes la persona con discapacidad no salía tanto, estaba por ahí encerrada, tenía vergüenza. Hoy nosotros dentro del club les enseñamos a la gente convencional, entre comillas, que la persona con discapacidad es una persona más. Ellos vienen los domingos a tomar mate, en la temporada de verano vienen al club. Hoy el club entendió y hoy está agradecido porque al principio éramos los bichos raros. Y hoy está agradecido por esta energía que hay en el club, de personas que se ríen, personas de que todo el tiempo, con más allá de la discapacidad motora que tengan, que la vida la pelean y hasta decir, pucha, pero yo me quejo por cada cosa y estos chicos realmente la viven día a día y la pelean día a día, entonces te da ganas de, pucha, sigo para adelante. La actividad acá de ciclismo en los pececitos es bastante variada, digamos, tenemos varios días para que los chicos puedan venir a practicar. La idea es que se sumen cualquier tipo de patología para que venga a practicar, si se interesa el ciclismo, que es bastante adaptable, y empiecen a practicar como una forma recreativa para que al final nosotros buscamos que compitan en esta disciplina que es ciclismo, y por ahí entre la familia vean a sus hijos cómo se puede, digamos, resolver, digamos, ese tema de poder hacer una actividad física sin ninguna complicidad, digamos, que no, digamos, que aunque tengan su patología, puedan hacer esa actividad tranquilamente y se puede adaptar. En este momento que realizan la práctica deportiva, estamos alcanzando entre los 60 deportistas entre todos los deportes. En natación en este momento hay unos 20 y unos 10 probando nuevos la disciplina que vinieron a ver de qué se trataba. Dentro de la pila está natación y lo que es para canotaje, que en realidad la disciplina se desarrolla en lo que es el río Paraná, estrenando guardería en la Florida, pero bueno, hoy hacemos la prueba en la pila. Es particular, pero básicamente tratamos de nunca olvidar que primero, antes de tener una discapacidad, son personas. Entonces siempre se trata la práctica deportiva en su máxima expresión y después se adapta a la discapacidad de cada alumno. Pero siempre se parte de la base que son personas y que todos pueden realizar una práctica deportiva. Entonces de ahí nos movemos para trabajarlo. Sonder, vestimos el juego. Sonder, espíritu deportivo. A mí me gustaría
disfrutar de las cosas simples de la vida. A mí me gustaría tener mi propia marca de ropa. A mí me gustaría ser astronauta. Lo que te gusta está en Bajo Cero. Vení y disfruta de tu gusto favorito. ¿Cuál es el tuyo? Bajo Cero, tu gusto favorito. Lubricantes Corrientes, cambio de aceites y filtros, todas las marcas. Lubricantes Corrientes, Alem y Cochabamba, 482-7528. Provincia de Santa Fe. Viví la Florida todo el año. Vení a practicar deportes a la vera del río. Beach volley, handball, tenis, fútbol, playa, tejo, canotaje, sub, slackline. La Florida todo el año. Bingo Mega Sorteo. 19ª edición con 80 autos, 0 kilómetro. 4 pickups. Un departamento en Rosario y otro en Mar del Plata. Más de 1.100 autos entregados. Todo por 240 pesos por mes. 0800-444-2299. Bingo Mega Sorteo. Número 1 en premios. Olimpia Deportes, accesorios e indumentaria para danza, ballet, natación, boxeo, artes marciales. Somos parte de tu entrenamiento. Fabricación de indumentaria deportiva. Olimpia Deportes, Mendoza 1064, 424-5543. Kinesport, clínica de rehabilitación deportiva, servicios de terapias manuales, fisioterapia, gimnasio y consultorio de traumatología. Kinesport, de los licenciados Juan Manuel García y Rocío Cano Vila. Corrientes 2380 485 1337. Instagram y Facebook Kinesport 2380. Segundo bloque de Rosario Deportes al toque, como cada lunes, los invito para acercarse el día jueves a los jueves especiales de Atlantic Sport. Ven allí al restaurante del club de calle Lavalle al 900. Este jueves tenemos parrillada completa, ¿eh? Amigo Pipa, vamos a ir, Pipa, el jueves. Lucas, todos, ¿eh? Parrillada completa. Jueves especiales del club Atlantic Sport. El día jueves, parrillada completa, así que le mandamos un gran saludo a todos los amigos del club de calle Lavalle al 900. Y si querés bajar la parrillada, obviamente tenés que practicar tenis de mesa todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 6 de la tarde, en la Asociación Japonesa de Rosario, en el año 2035, con profesores de ASATEME, que es la Asociación Santafesina de Tenis de Mesa. Mesas profesionales, allí está el profe Damián Rajmil, uno de los tantos buenos profes que tiene ASATEME, de lunes a viernes a partir de las 6 de la tarde, todas las categorías, desde pimponeros hasta clasificados en las distintas categorías, para prepararse a los distintos torneos que organiza mes a mes la Asociación Santafesina de Tenis de Mesa. Y bueno, tiene que ir todo entrelazado esto, Mario, Toño, después vamos a jugar al rugby y así, en un rato nos vamos de viaje. Es complicado, estamos más armando de todo esto de cómo entrelazar las cosas que las notas. Sobre la marcha. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Jugador o exjugador? ¿Cómo te puedo presentar? Exjugador. Exjugador, sí. De Provincial, sí. El mejor pilar de Rosario, de rugby, según nuestro especialista Ariel. Sí, no sé si están así, pero bueno. Te hacen poner colorado. Bueno, a ver, después de mucho tiempo y de varios ofrecimientos, llegó la hora de la decisión de dejar Rosario y te vas a ir a jugar a Europa. ¿Cómo es eso? Ah, sí. Llegó una oferta de España y evaluando toda la situación y la edad principalmente, dije que sí. ¿Cuál es ese equipo? El Santander, Independiente Santander. Perfecto. Así, arriba, en España, al lado de San Sebastián. ¿Cuándo viajas? ¿Cuándo te y vas? Y viajo mañana. Así que ya tengo la valija hecha, ya está casi todo listo. Genio que vino al programa con todo listo. Me lo prometió ya el miércoles pasado. Muy así bien. Que
le agradecemos a Mario. Mario, te vas a un rugby, a lo mejor para la gente que no es tan conocedora de este deporte, le parecerá extraño, pero el rugby español viene creciendo en los últimos años, viene jugando algunas de las copas europeas, la propia selección también viene creciendo. Es también una experiencia importante para vos. Sí, sí, la verdad que apenas me llegó la oferta, lo primero que hice es mirar video del equipo, cómo era la liga, y la verdad que es una liga muy dura, que viene creciendo a pasos agigantados. Hay jugadores que vienen de ligas importantes, como Nueva Zelanda, Sudáfrica, hay varios equipos que se están armando muy bien, y bueno, es un desafío que es totalmente nuevo. ¿Y no vas a estar solo en el Independiente de Santander? Por suerte sí, hay varios argentinos, hay varios chicos de Buenos Aires, hay varios chicos de Estudiantes de Paraná, hay varios chicos de Plaza, así que eso también dio un empujoncito para dar el sí. No es común en el rugby que haya pases y más. ¿Te han tentado de clubes de acá de Rosario, de la Urba? Sí, se podría decir que sí. Sí, se podría decir que y sí. Siempre el club, el corazón en provincial. Y vos tenés en cuenta que acá en Rosario hay 8 equipos de rugby. Entonces no se ve como en el fútbol y en el básquet tanta variación de pases de un equipo a otro en la ciudad, porque somos muy pocos. Y es que catalogado como traición, digamos. Entonces, además que uno tiene ya de muy chico jugar en el club, así que los amigos principalmente son los que tiran a uno. ¿No te imaginas poniéndote la camiseta de otro equipo de la ciudad de Rosario? No, sí, no. Afuera. Ahí afuera está perdonado. Sí, afuera sí, afuera. O en otra provincia, no sé, pero acá en Rosario obviamente no. Sí, es mucho más difícil, tiene otra idiosincrasia, no, el rugby con respecto. Otro deporte, no, pero otra nada. Vez, chico, no. Y tengo toda mi familia ahí, hasta mi hermano han jugado en Duendes, como acá con el señor Ariel Gómez, pero uno es la oveja negra de la familia y se fue para el lado del parque. Sí. Así que, nada. Y Mario, bueno, ¿qué te dijeron en el club? Digamos, imaginamos, porque encima Provincial está en un momento importante con respecto al torneo regional del litoral, está buscando... Mientras vemos justo una entrada de Mario ahí a principio de año ante Tecué de Mendoza por uno de los torneos de la Unión Argentina. Imagino que te apoyaron en todo momento, vos ya tenés 28 años. Sí, la verdad que sí. Lo primero que hice fue hablar con el entrenador por una cuestión deportiva, que yo también me sentía medio incómodo por la instancia del torneo que está viviendo el club. Lo sentía medio como una traición a mí mismo, entonces... Lo primero, antes de hablarlo con mi familia, lo primero que hice fue hablarlo con el técnico y obviamente me dio el sí rotundo, sabiendo que ya había tenido varias ofertas y no se había podido dar el tema. Sos como un espejo para muchos de los chicos, muchos te tienen como ídolo allí en el club. ¿Le has dado mucho al club y qué te dio el club a vos? Y me dio, como ya le dije a varios periodistas, de una familia muy grande. Muy grande, ya sea los padres de mis amigos, ya... Uno lo ve como unos tíos, ¿no? Como los padres de unos amigos. Entonces, uno juega porque juega con la familia, digamos, no es que va a jugar solamente con sus amigos. Son muchos años dentro de un club y es más allá de un deporte, un modo de vida, digamos. Bueno, te vas, pero seguramente que no es una despedida, vas a volver, vas a volver a tu club. ¿Eso lo tenés pensado? Sí, sí. Estoy con López acá y no sé cómo es va a ser la situación allá. Pero la verdad que sí, muy entusiasmado. Obviamente que pienso en el retorno. Ya cuando me saludaban los nenes, les comentaba que iba a volver para jugar con ellos. Claro, voy a volver, claro, me asusten. Claro, sí. Mario Toño va a jugar ahora en España. Y tiene una muy buena temporada, Mario Toño. Y lo convocan para los Leones, para la selección de España. Y Mario Toño diría no que sé. Sí. Yo te y empezás a jugar el 6 Naciones B no. Y jugar las eliminatorias para el Mundial. Me voy a escudar con que 2023. Tengo los pies acá. Cuando esté allá vemos. ¿Y no por sé. Qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué sí, no? Por eso. Hay tantos que han jugado para español, por eso. Italia llegó a jugar con 5 o 6 argentinos en un equipo. ¿Fue a un Mundial? No, todavía no. Italia un Mundial fue de los 30 jugadores con 17 extranjeros. Claro. Así que. Ahí está. Mario, tranquilamente. La mejor de la suerte. No entra a mi casa. Cuando vuelvo, no entra a mi casa. Mi papá no me abre la puerta. Yo creo que con una camiseta cada uno. No, sí. Claro. No, regalitos. Mucha suerte. Muchas felicitaciones. Muchas y bueno, y nos vemos a la vuelta en algún receso para contar esta experiencia. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y la verdad que pasó un momento agradable.
Así que gracias. Mario Toño es ex jugador del Club Atlético Provincial, pilar del Club Atlético Provincial de Rugby, que mañana parte rumbo a España para incorporarse al Club Independiente de Santander para hacer sus primeros pasos en el rugby europeo. Antes de ir a la pausa, nosotros nos metemos ahora en la zona oeste de la ciudad de Rosario. Nos vamos al Club Atlético Fisherton. Hubo renovación de autoridades y nos topamos con el flamante presidente, Esteban Dorigo, que con solo 31 años es el nuevo presidente del CAF y aquí nos cuenta sus sensaciones. Hace unos cuantos años que estoy trabajando en la comisión. Y bueno, llegar al puesto de presidente es, con 31 años, algo no común para Rosario, para los clubes de Rosario, pero bueno, me lo propusieron, mis compañeros de comisión estuvieron todos de acuerdo. Yo pedí que me acompañen los que estaban porque es una responsabilidad grande, pero creo que venimos cumpliendo, venimos haciendo un buen trabajo y bueno, era necesario continuar con esta línea para que yo asuma. Fueron los últimos años de grandes obras para el club. Por empezar, la cancha de hockey sintético, una obra muy grande. Que bueno, sí, como decías vos, mucha gente atrás para lograrla. Después, bueno, empezaron a surgir otras obras importantes, no menores. Por ejemplo, con las veteranas en conjunto de tenis, tres canchas de tenis, propiamente dicho, ahí en el predio Fisherton R. Justamente ahora estamos terminando la canchita de fútbol 5, tiene que llegar el césped, eso en la sede. El tema de seguridad, todo el cerco perimetral de la sede del club, lo que da la vía, que eso es importante por la seguridad de los más chiquitos y además para tener bien delimitado el club. Otra obra grande en el predio Fisherton R fue el cerco perimetral que no estaba bien delimitado, el estacionamiento, estamos abriendo una calle nueva, muchas obras. Se vienen también grandes obras, que por ejemplo la más importante me parece a mí es la de una pileta en el predio de Fisherton R, que estamos muy cerquitas, yo creo que próxima a salir. Después, bueno, tenemos otra obra importante en la sede que también estamos trabajando, que esa por ahí va a ser un poquitito más complicada, pero calculo que la vamos a lograr, que es la de techar la pileta mediana. Tenemos una gran concurrencia de nadadores en el club y de la mano viene el waterpolo, que vuelve como disciplina del club. Hay gente atrás que está trabajando fuerte en eso. Construimos, que me olvidé antes, la cancha número 7 que estamos acá al lado, de tenis y bueno, cosas que vayan surgiendo, vamos a tratando de ponerle pilas y salir para adelante. Kinesport, clínica de rehabilitación deportiva, servicios de terapias manuales, fisioterapia, gimnasio y consultorio de traumatología. Kinesport, de los licenciados Juan Manuel García y Rocío Cano Vila. Corrientes 2380 485 1337. Instagram y Facebook, Kinesport 2380. Si en su barrio hay un club de básquet, lleve a su hijo. Es un consejo de la Asociación Rosarina. Ortopedia Deportiva HSN, Centro de la Postura del Pie. Última tecnología para el diagnóstico y tratamiento de las patologías del pie, rodillas y caderas. Pioneros y líderes en ortesis plantar bioprogresiva. Alvear 324, ortopediahsn.com.ar. Caminar es un placer. Ortopedia Deportiva, el placer de caminar. CARE, soluciones integrales en seguridad. Recursos operativos y humanos que garantizan una intervención eficiente. CARE, seguridad activa, generamos confianza y seguridad. Promociones especiales para clubes e instituciones. www.care.com.ar 436-0838.
Frontera Fiesta. Tus mejores combos de hamburguesas y panchos. Descuentos a clubes, eventos, ventas por mayor y menor. Atención a todo el interior. Frontera, 50 años de calidad en panificados. www.productofrontera.com.ar. Contacto 464-5375. Practique Taekwondo. ITF, oficial en Hoyada, Argentina, con el máster séptimo Dan Javier Meucci. Lugares de enseñanza: Vecinal Barrio Parque, Club Atlético Newell's Old Boys y Club Atlético Provincial. Abierta la inscripción infantiles, juveniles y adultos en ambos sexos. Sonder, vestimos el juego. Sonder, espíritu deportivo. Adrián Giaganti, negocios inmobiliarios. Lo asesora a la hora de comprar, vender o alquilar. Llámelo, 438-1111, Santiago 59 bis, entre Güemes y Brown, Rosario, giaganti.com.ar. Club Atlético Provincial, el club de tu gente, el club de tus amigos, de tu deporte, de tus afectos, de tus momentos. Club Atlético Provincial, más cerca de la gente. Estar presente es estar acá. Estar presente es estar ahora, con la experiencia de todo lo que vivimos, lo que aprendimos, lo que demostramos. No es estar volviendo al pasado, ni las promesas de un futuro incierto. No es un ensayo de prueba y error. Estar presente es estar donde hace falta, para resolver, para ayudar, para cuidar. Presentes con rapidez. Presentes, llevando adelante el plan de obras más importante de la historia de la provincia. Presentes y disponibles para todos, para los grandes y para los chicos. Presentes para todos por igual. Santa Fe, un gobierno presente. Bloque de Rosario Deportes al toque. Hay que volar, dijo nuestro productor, así que vamos a volar directamente a la Superliga de Básquet. Martín, ¿cómo estás? Fer, ¿cómo andan? Muy bien. Así es, porque comenzó la nueva, el torneo de Rosario, la Superliga, este torneo que va a buscar jerarquizar el básquet rosarino. Y como vemos en imágenes, una muy linda puesta en escena que son indudablemente con detalles que suman muchísimo. Así estábamos en el partido entre Talleres de Villa Diego y Caoba. Este domingo. Así es, se dio anoche, como vemos en imágenes, se cantó el himno, presentación de los equipos. A cargo, León, ¿eh? León la roja. Con más proteto. A cargo de Juan Acosta, el locutor de Guillermo Galvez. Y después hubo un partido donde hay que dividirlo en dos partes. Un primer tiempo que fue parejo, en donde ambos equipos se fueron lastimando con sus modos de juego, porque Caoba lució más aplomado y en el ataque fijo pudo sacar una diferencia, principalmente de la mano de Pepe Fernández y de Gastón Rojas, mientras que Atalaya fue puro... Perdón, me quedé con la anteriormente. Talleres fue pura intensidad, ambición, y de esa forma logró empatarlo. Hay que tener en cuenta, ya nos vamos a meter en las imágenes del partido, ahí vemos la presentación de los equipos y demás, algo que suma y mucho. El básquet Rosario no solo se dio aquí, sino en las 5 canchas, porque hubo otros 4 partidos, en un ratito vamos a repasar los resultados. Hay que tener en cuenta que Caoba es un equipo casi que repite de los últimos años y que Talleres es casi un equipo nuevo. Sí, recordemos Talleres, un equipo que trajo 5 refuerzos. Claro. Sí, para la gente que a lo mejor no está tan informada, ¿cómo es el sistema de juego? ¿Cuántos equipos participan en la Superliga? Son 10 equipos en la Superliga. Vas a jugar la primera ronda a 2 ruedas. Los 8 primeros van a jugar una ronda de playoff. De ahí van a seguir los 4 que van a jugar el cuadrangular final, que es formato similar al que se jugó el primer semestre del año. Exactamente, son los 10 mejores equipos de la Y los dos descienden, Descienden, los dos últimos directamente descienden a la A2. Así es, bueno, como veíamos en imagen, Fer, como decíamos, a partir del segundo tiempo, Talleres pudo quebrar el juego con un parcial de 23-6, que lo ganó de atrás hacia adelante, porque tuvo la presión extendida, que eso generó muchos dolores de cabeza en el conjunto visitante, porque nunca pudo estar tiros claros de frente al aro, y así fue como Talleres pudo correr la cancha, y con los tiros externos de uno de sus refuerzos, Leandro Cuarroz, un chico de San José de Entre Ríos, que la verdad que fue clave con 6 triples y la rompió, anotando 23 puntos en total.
pudo quebrar el juego y lo terminó de liquidar en el último cuarto con un parcial letal de Tato Chiana, quien hizo gala de todos sus fundamentos en la pintura. Otro de los refuerzos junto a Gustavo Broncino, que vienen de sendos ascensos. Así es, porque Broncino ascendió con Norte al torneo del ascenso y Tato Chiana lo hizo con Santa Paula al Federal. Un dato a tener en cuenta, con los 5 refuerzos, Talleres sumó 72 puntos de los 90. Y ahí estaban las claras. Claro que se le fueron muchos puntos, ¿no? Con la partida sí, de D'Angelo. Sí, totalmente. Así que bueno, ahí estaba, están las imágenes, la victoria, 13 triples me dijiste, ¿no? Que 13 metió, triples. Es importante el perímetro de Talleres. Si la meten, y encima la intensidad que tienen con los chicos, un equipo muy joven, sí. Es uno de los candidatos, a priori, ¿eh? Así es, y recordemos que también va a jugar lo que es la Liga Provincial a partir de finales de octubre. A finalizar el partido hablamos con Tato Chiana y con Juan Manuel Gatone. El primer tiempo se nos complicó un poco. Nos estamos recién conociendo. La premisa era de defender y correr, tratar de sacar la pelota lo más rápido posible. Creo que no estuvimos muy, muy finos. En el primer tiempo y el segundo tiempo creo que ya lo agarramos ellos un poquito más cansado y fuimos agarrando eso que queríamos. En realidad una alegría muy grande porque nos preparamos bien. No tuvimos la posibilidad de hacer ningún juego amistoso. Un equipo prácticamente, salvo los chicos juveniles, totalmente nuevo. Pero tiene una predisposición a trabajar bárbaro, entienden el juego, por el momento nos complicaron. Pero tratamos de meter una rotación larga para tratar de desgastarlo porque tienen muy buenos jugadores. Así que bueno, creo que por ser un debut fue muy bueno. La palabra de los protagonistas, resultados de la fecha 1. En el resto de los resultados, Náutico le ganó 67-55 al campeón Atalaya. El Tala cayó de local 72-70 ante Echesortu y Puerto le ganó 91-69 a Sportmen. Y victoria de Estudiantil ante Temperley. Así es, 81-81. Por su parte, en la 2 hay que destacar el triunfo de Ciclón, triunfazo en condición de visitante 67-57. Un nuevo triunfo de Sportivo América ante Saladillo, que sigue en lo más alto. Y el gran triunfo de Provincial en condición de local ante Atlantic por 70-55. Y en Alumni, Tiro Suiza se dio una particularidad. El último cuarto terminó 24-0. Fue partido parejo hasta el tercer cuarto y Alumni le metió varias particularidades con Tiro Suizo a lo largo de la temporada. Partidos sí. Que perdió en el último segundo, suplementario. Y ahora perdió con un parcial de 24-0. Martín, gracias. Un placer. Martín Domínguez y todo el básquetbol. Ahora nos vamos a China. Allí se están disputando los Roller Games y ya hubo medalla para Rosarinos. Tuvimos toda la previa aquí con la gente de la Federación Santafesina de Patines. Aquí estamos viendo el podio de Catalina Domínguez, medalla de bronce en escuela. Cuarta terminó Gina Ortolani, la otra chica que estuvo aquí con nosotros. Así que le dimos suerte. Así está, mirá. Tercer puesto para Catalina Domínguez, cuarto para Gina Ortolani. Y también Luis de Matías, que consiguió medalla de bronce. Así que dos bronces para los rosarinos en los Roller Games que se están disputando en China. Señor Ariel Gómez, me tuve que enterar por Facebook que el próximo sábado comienza un curso de introducción a la historia del deporte. Contanos cómo es esto. Así es, en Paradoxa Libros, el próximo sábado, a partir de las 10 de la mañana, para todo el que esté interesado en querer saber un poco más sobre deporte, vamos a iniciar un taller de introducción justamente a la historia del deporte. Básicamente que sea un debate, preguntarnos, por ejemplo, de qué hablamos cuando hablamos de deportes, ¿no? Sin duda que el deporte es uno de los fenómenos más importantes de los últimos 150 años, por masividad, también por lo que representan hoy, por ejemplo, las estrellas del deporte, que son conocidas mundialmente. Entonces, preguntarnos eso, ¿de qué hablamos cuando hablamos de deporte? Todo es deporte, la cultura física, la actividad física, el tiempo libre, el ocio, todo eso también es deporte. Bueno, lo vamos a estar debatiendo a partir de este sábado en Paradoxa Libros de 10 a 12 durante 6 sábados consecutivos. ¿Cómo tenemos que hacer para anotarnos, para inscribirnos? ¿Vamos directamente, llamamos por teléfono, nos anotamos? Para tener más información pueden escribir a tallerhistoriadeldeporte@gmail.com y ahí le vamos a estar mandando toda la data para que puedan participar de este taller, en el cual también va a haber literatura, va a haber política referida al deporte. Va a haber de todo como para que la gente pueda interactuar y, como dije recién, debatir
sobre deporte. Todos invitados a partir de este sábado, entonces. Todos invitados a partir de este sábado. ¿Y si queremos ir directamente el sábado, podemos o tenemos que anotarnos antes? Preferentemente anótense antes, pero bueno, si algún día. Decí que falta un poco, ya está por si con, alguno, el cupo casi listo. Si alguno se levanta el sábado y dice, bueno, dale, vamos. Lo esperamos. Gracias, Ariel. Gracias. Se queda un ratito más, ya viene el hockey. Tenemos todo el hockey. Hacemos una pausa, la última ya. Estamos próximo a las 9:30 de la noche, así que última pausa y en un ratito nos metemos con todo el hockey y ya nos vamos. Sonder, vestimos el juego. Sonder, espíritu deportivo. Estudio Jurídico Héctor Alejandro Gallo y Asociados. Civil, comercial, deportivo, cobranzas masivas, sucesiones, divorcios, concursos, asesoramiento a clubes, consulta preventiva. Estudio Jurídico Héctor Alejandro Gallo y Asociados, Ceballos 1973. Quinto piso, oficina 1 en Rosario, teléfono 426-1413. Club Atlético Provincial, el club de tu gente, el club de tus amigos, de tu deporte, de tus afectos, de tus momentos. Club Atlético Provincial. Más cerca de la gente. Si en su barrio hay un club de básquet, lleve a su hijo. Es un consejo de la Asociación Rosarina. Adrián Giganti, negocios inmobiliarios. Lo asesora a la hora de comprar, vender o alquilar. Llámelo. 438-1111. Santiago 59 bis, entre Güemes y Brown. Rosario. Giganti.com.ar. Bingo Mega Sorteo. 19ª edición con 80 autos 0 kilómetro. 4 pickups, un departamento en Rosario y otro en Mar del Plata. Más de 1.100 autos entregados. Todo por 240 pesos por mes. 0800-444-2299. Bingo Mega Sorteo. Número 1 en premios. Último bloque de Rosario Deportes al toque, momento de artes marciales, balance del campeonato nacional de taekwondo que se llevó a cabo en Santa Fe. Realmente muy buena, presentamos 73 competidores de OIAT Argentina, bueno, representantes no solamente de Rosario, sino de Córdoba, de distintas localidades de Córdoba, de Mendoza. Y de Santa Fe, bueno, de Cañada de Gómez, Arroyo Seco, bueno, Pueblo Ester, en distintos lugares donde tenemos instructores. Entonces llevamos 73 competidores, de los cuales presentamos, bueno, ganaron en varias de las categorías en individual, en forma y combate, y en cinturones negros presentamos 5 equipos de cinturones negros, en formas, en cadetes, juveniles, adultos, de los cuales 4 de los equipos salieron primer puesto, campeón nacional en formas y uno subcampeón nacional. Y después en combate presentamos 4 equipos, de los cuales 2 salieron primero, campeón nacional, y 2 segundos, subcampeón nacional. Así que bueno, el rendimiento fue muy bueno y además fue el selectivo, el segundo selectivo y selectivo final para el campeonato mundial, clasificatorio para el campeonato mundial del año próximo en Bielorrusia, de juveniles y veteranos, de los cuales clasificamos 10 alumnos, 7 juveniles y 3 veteranos. Y la verdad que feliz de primero de haber clasificado y ahora meterle con todo. Tengo toda la energía puesta y la verdad que feliz y a dar todo. Y muy bien, clasificamos para el Mundial de Bielorrusia en 2018. En lucha en la categoría de 57 kilogramos hasta 14-15 años. La verdad que estoy muy contento, es la primera vez que participo en algo así. Yo quería
lo que menos pensaba era participar en un mundial, era para medirme, ver cómo estaba, y por suerte clasifiqué. Bueno, así que ahora vamos a tener que darle duro con el entrenamiento. La verdad que muy buena, conseguí la clasificación en forma de tercer dan. Después lo que fue lucha individual, hasta 63 kilogramos, 16, 17 años, quedé segundo, o sea, en el global, y bueno, iba solamente primero, pero bueno, muy contento igual por los resultados. También competimos en forma por equipo, tanto en juveniles y adultos. En juveniles salimos segundo y en adultos salimos primero. Y en la parte de lucha por equipo competimos en 16, 17 años y le ganamos en la primera a Buenos Aires y en la segunda a Tucumán. Es tiempo de hockey en Rosario Deportes al Toque con la señora Florencia De Silio. Así es, Fer, se jugó una nueva fecha del hockey del litoral. Bancario se enfrentó a Regatas de San Nicolás. Las chicas de San Nicolás ganaron por 4-1 en un partido que comenzó, como veíamos, favorable para las chicas de Regatas con el gol de Ana Gorostegui. Y a los pocos minutos llegó el empate de Bancario luego de este penal. Por ahí, hasta ahí, era todo muy parejo entre las chicas de Bancario y San Nicolás. Se jugó en la cancha de Caranchos. Uh-huh. Bancario no tiene sintético, entonces está obligado a tener una cancha prestada, que casi siempre es en el estadio municipal, y por una cuestión de agenda se jugó en Caranchos. Duelo clave por la permanencia, porque se enfrentaban equipos que venían compartiendo el último lugar de la tabla de posiciones. Ahora saca una luz de ventaja. El último lugar, justamente, compartían las chicas y Regatas. En el segundo tiempo fue mucho más, las delanteras pudieron sacar ventaja entre Ana Gorostegui y Brisa Gianetti, hicieron unas excelentes jugadas y pudieron convertir en dos oportunidades a través de córner cortos, como estamos viendo en este momento. Las chicas de Regatas de San Nicolás eran puro festejo y Bancario de a poco se desesperaba porque la defensa no estaba funcionando más en los córner cortos, como veíamos en las imágenes. De esta manera, Regatas de San Nicolás impuso por 4-1 contra Bancario con esta jugada también que vemos de Ana Gorostegui. Y pudo sumar estos 3 puntos que tanto necesitaban. Si les parece, compartimos las notas de Ana Gorostegui y también el técnico de Bancario, Tomás Rearte, que de a poco van sumando puntos, y allí también vemos el último gol de Regatas de San Nicolás. No sabíamos que era algo que no podíamos dejar pasar y bueno, era una posibilidad de las que teníamos que ganar de la zona de abajo, digamos, pero bueno, todavía, como dijiste vos, queda todavía 4 fechas a meterle duro y a entrenar estas últimas semanas, que por lo menos hasta septiembre tenemos todos los sábados de partido. Creo que lo que más nos costó a nosotros fue el tema entrenamiento por todos los cortes que hubo y ritmo de partido, pero bueno, no nos queda otra. Lamentablemente tenemos que jugar por la zona de abajo y bueno, tener que hacer estos 4 partidos de un lujo. Nos venimos preparando hace rato para este partido. Teníamos que romper con eso de estar perdiendo. Y nada, se nos dio por suerte y pude meter un gol. Nada más. Se planteó más que nada cambiar nosotros como equipo y enfrentar de otra manera, buscar el respeto del otro rival hacia nosotras y nada, eso. A jugar como hoy, todo lo que viene y con la garra que le venimos metiendo. Allí vemos entonces la fecha número 18 en la Liga A. Showcase impuso 5-2 contra Gerbe. Olresian pudo contra Universitario por 1-0 y Atlético de Rosario 5-2 contra Duendes. Lo dejó sin punta. Sacó la punta, está Showcase primero. En el Litoral B, Jersey perdió contra Jockey D por 4-1. Provincial B goleó 7-1 ante Somisa y News le ganó Argentino Marco Juárez por 5-1. Y para cerrar esta edición de Rosario Deportes al Toque, mientras vemos así los resultados de la División C, figura Capitán Hockey para despedirnos. Sí, así es, porque justamente tenemos el desafío Capitán Hockey, la figura del partido, en este caso Brisa Gianetti, la jugadora de Regatas de San Nicolás. Felicitaciones, partidazo, pudiste convertir en 2 oportunidades y el equipo funcionó a la perfección, diría yo. Sí, la verdad que estoy muy contenta porque no es mi categoría y lograr 2 goles es un orgullo muy lindo. Y más que nada se lo quiero dedicar a Sofía Mazón,
y a mi familia, que nada, que siempre me banca y está para mí. Por tus goles y por tu juego, fuiste elegida la jugadora del partido, así que Capitán Hockey te hace un regalito, espero que lo disfrutes y bueno, felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo le hacen transpirar a las chicas para que muy nerviosas estaban las chicas de Regatas San Nicolás en el desafío Capitán Hockey? ¿Quién te maquilla? Bueno, Nati Moglio, por supuesto, como todos los lunes, me viste Kiara Bassett, agradecer a ellos. Gracias, Ariel, ¿eh? Nos reencontramos el próximo lunes con las finales del litoral. Que tengan una excelentísima semana. La cita será en 7 días, el próximo lunes a las 20:30, en este producto de red y comunicación con la anuencia de Areda, la Asociación Rosarina de Entidades Deportivas Amateur. Buena semana, chau.